Bien, correligionarios, yo he estado escuchando atentamente a lo que han manifestado nuestros correligionarios y correligionarias. Incluso he tomado nota de los diversos puntos que esta noche se han dicho. Yo lo que voy a hacer, voy a dividir mi participación en dos partes. Voy a hablar del frente interno y voy a hablar del frente externo. En el frente interno, en definitiva, es menester y obligatorio que analicemos cuáles son nuestras fortalezas y cuáles son nuestras debilidades. En primer lugar, por ejemplo, una de las grandes fortalezas que tenemos es de que en el partido, en cada rincón del país, existe un fervor, existe una militancia que lo único que necesita es motivarla, incentivarla. Como alguien decía en San Martín, que estuve la semana pasada también, decía: Acción Popular es un león dormido. Acción Popular es una pasión. Acción Popular es un partido que fue creado por el arquitecto Fernando Belaúnde Terry, no para servir a un grupo minoritario, sino para servir a las grandes mayorías. Si nosotros revisamos la ideología del partido que se fundó en el año 1956, vamos a encontrar que aquellos principios programáticos que sustenta lo que llamó el arquitecto Fernando Belaúnde Terry el Perú como doctrina, siguen vigentes. ¿Qué dijo el arquitecto Fernando Belaúnde Terry y el Perú como doctrina? Dijo: la educación al encuentro del educando. Si eso lo trasladamos al mundo actual, ¿qué encontramos? Encontramos que en nuestro país existe un gran déficit en lo que es la calidad educativa. ¿Y por qué manifiesto esto? Porque si nosotros no ponemos énfasis, una atención especializada a lo que es el tema de la educación, no vamos a despegar como país ni hacer que nuestro partido crezca tampoco. Por lo tanto, sigue vigente. Es importante que recordemos que en el primer gobierno del arquitecto Fernando Belaúnde Terry se le da como presupuesto de la República de Educación el 6% del PBI. Y curiosamente, después de aproximadamente 50 años, estemos en el acuerdo nacional poniéndonos como objetivo alcanzar el 6% del Producto Bruto Interno. Cuando ya en su momento, cuando fuimos gobierno, ya se había presupuestado el 6% del Producto Bruto Interno. ¿Qué pasó? Hemos retrocedido. Otro tema que el arquitecto Fernando Belaúnde Terry lo puso en la agenda de ese entonces es el tema relacionado con la ecuación hombre-agua. A nivel nacional vamos a encontrar grandes problemas y conflictos sociales en torno de la problemática del agua. Incluso hoy estamos llegando y aproximándonos a lo que hace mucho tiempo atrás, o hace unos 10 años atrás, se hablaba casi con escepticismo o como si fuera una ciencia ficción, que la guerra en el mundo ya no iba a ser por el petróleo, sino por el agua. Y hoy vemos que los grandes problemas que hay en nuestro país están en torno a lo que es el tema del agua. Yo provengo de una región provinciana, al igual que ustedes, específicamente de la región Cajamarca, donde hay un serio conflicto generado por un proyecto minero que se llama el Proyecto Con, el cual lamentablemente a Lima y a nivel nacional no se le da la información adecuada, no se da la información real, donde se le quiere dar a entender de que los cajamarquinos somos antiinversionistas. Pero no ocurre eso, correligionarios y correligionarias. Lo que ocurre es que en la parte de Conga, en la parte superior, hay como especie de un archipiélago de grandes lagunas. De estas lagunas sale el agua para alimentar a la cuenca de Liaucano, que va a Mamarca, Sendamal al Toro, que va a Serendín, y Chonta, que va a Cajamarca. Y la laguna más importante donde está el oro, que se llama la Laguna del Perol, es bueno que se sepa que dentro de la laguna está el oro.
No es que el oro esté fuera de la laguna, el oro está dentro de la laguna. Se ha querido decir que las aguas son ácidas, se ha querido decir que las aguas no sirven y no hay vida, cuando hay crían truchas. Y ustedes aquí, como nuestro hermano Godoy, que es de Ancash, sabemos, mucha honra, sabemos de que la trucha es un pez muy delicado. Al más mínimo de un agua contaminada, la trucha muere, no vive. Y por lo tanto nos quieren dar ese tipo de información. ¿Qué les quiero decir con esto? Que Belaunde se proyectó hacia el futuro y prácticamente nos dijo que es importante que vayamos pensando en la ecuación hombre-agua. Si ustedes van a Tacna, hay un conflicto serio entre los hermanos agricultores y los citadinos de la ciudad de Tacna. Ambos se pelean por el agua. Los agricultores dicen, esta agua es para mis tierras, para mi agricultura. Y si los de Tacna quieren agua, que vean de dónde se lo sacan el agua. Hay un conflicto serio entre Espinar y Majes, es decir, entre Cusco y Arequipa, hay problemas del agua. Si ustedes visitan a nivel nacional, hay millones de peruanos que no cuentan con el más mínimo servicio de calidad con el agua. Por lo tanto, ideológicamente para nosotros, es vigente la ecuación hombre-agua, la ecuación hombre-tierra, la ecuación hombre-energía. ¿Cuántos hermanos nuestros viven actualmente con un gran déficit de energía eléctrica? Por otro lado, también es menester que recordemos que hoy, incluso dentro de este mundo actual moderno, donde vemos que un modelo pensante nos quieren hacer creer que el desorden de la sociedad no debe ser regido por lo que es el rol del Estado. Ahí surge otro gran aporte recogido por el arquitecto Fernando Belaunde Terre del Perú antiguo. ¿Cuál es? Nos manifiesta que es importante y urgente y necesario que vayamos de la improvisación a la planificación. Hoy es necesaria la planificación. No le quieres llamar planificación, llámale prospectiva. Pero genera una visión de futuro para el país y para tu comunidad. Pero genérate un plan de desarrollo estratégico. Oigan, las grandes empresas del mundo planifican su desarrollo, planifican su crecimiento, planifican sus inversiones. ¿Y por qué negarle esa posibilidad a nuestro país? A nuestro Estado, que planifique su desarrollo, su crecimiento, su desarrollo en lo que es el tema de salud, en el desarrollo de educación. La defensa del desarrollo humano también planteaba el arquitecto Fernando Belaunde Terry, donde decía también en la ideología que no debería de existir diferencia entre hombre y mujer, y bajo el principio autotélico que le da carácter universal a nuestra ideología, nosotros no estamos de acuerdo y rechazamos cualquier tipo de discriminación racial o social en nuestra ideología, en nuestro partido. También el arquitecto Fernando Belaunde Terry impulsa lo que él llamó el mestizaje del Perú, con el ánimo de consolidar lo que es la identidad nacional de nuestro país. ¿Qué encontramos en ese sentido? Barranca, por ejemplo, Huaral y Huacho, que son ciudades importantes de aquí, del norte del país. No le quiero llamar norte chico, porque es un norte muy importante, y el norte es norte. Son ciudades muy importantes e interesantes. Ustedes se han puesto a analizar, en el caso de Barranca, Huacho y Huaral, ¿cuál es la conformación sociológica, socioeconómica de estas ciudades? ¿De dónde provienen? ¿Ustedes mayoritariamente de dónde provienen? De la sierra. Andinos. Andinos. En Lima. ¿Lima es de los limeños? No. Y eso proféticamente el arquitecto Belaunde ya lo dijo a través de lo que planteó la identidad nacional y el mestizaje. Claro está que ahora tenemos que actualizar los términos, pero la esencia es la misma. Por ejemplo, ya no podemos hablar de mestizaje, sino según los antropólogos, ya debemos de pensar en lo que es la interculturalidad. No podemos hablar de multiculturalidad, ojo, porque la multiculturalidad
se da en países como, por ejemplo, en España, donde existen prácticamente diversas naciones dentro de un gran país que es España. Por ejemplo, están los vascos, están los andaluces, están los castellanos o los castizos, y por lo tanto ellos sí pueden hablar de multiculturalidad. En cambio nosotros no, hablamos de interculturalidad, donde no debemos reconocernos en como países como tales. Nosotros seguramente los que estamos aquí presentes, en un gran porcentaje, somos mestizos. Pero en el Perú no todos somos mestizos. Hay aymaras que mantienen viva su tradición. Su sangre no se ha mezclado. También hay quechuas, hay ashaninkas. Y nosotros los mestizos. Por lo tanto, ahí nuestro enfoque para consolidar nuestra identidad nacional, ya no solamente podemos pensar como si fuéramos un país mestizo, sino intercultural. Así por el estilo, es que lo que debemos de empezar cualquier acción política es estudiar lo que dice el Perú como doctrina. Y eso lo podemos encontrar en la página web, lo podemos encontrar en el internet. Aquí los jóvenes que están aquí presentes, que son muy ávidos y conocedores de cómo se maneja el internet. Hay mucha información a la cual se puede manejar. Por otro lado, para concluir en esta parte, porque a mí siempre me gusta hablar de la ideología del partido, por una sencilla razón. No es que solamente me guste hablar de la ideología del partido, sino porque tengo la obligación moral de siempre hablar de la ideología del partido. Porque yo pertenezco al grupo ideológico del partido, lo cual fue creado por un gran correligionario, que si bien es cierto, esta noche no está presente, pero él en las sesiones que siempre nos daba, nos decía, lo que estamos estudiando en esta noche en el grupo ideológico, ustedes tienen que transmitirlo a los correligionarios a nivel nacional. Es por eso que aquí, más que presidente del partido congresista, que soy sincero, vengo como un militante más como ustedes. Porque eso es lo más importante, sentir el partido. Eso es lo más importante, sentir lo que siente la militancia y el hombre y la mujer de pie. Porque de esa manera estamos conectados con una realidad que siempre debe orientar y fundamentalmente tener resultados concretos. Y es por eso que me gusta mucho hablar de este tema, porque también tengo la obligación. Ustedes deben haber escuchado hablar del profesor Jorge Díaz León, que lamentablemente también nos ha dejado, pero que quien hizo varios libros al respecto. Por otro lado, también encontramos una tesis que el arquitecto Fernando Belaúnde de Ferri nos ha dejado para todos nosotros. ¿Cuál es esa tesis? La conquista del Perú por los peruanos. ¿Qué dicen nuestros adversarios políticos? Que la conquista del Perú por los peruanos es simplemente un eslogan de campaña, un eslogan de una propaganda política. Pues no, correligionarios. La conquista de Perú por los peruanos tiene una profunda esencia doctrinaria y filosófica e ideológica. Esto se sustenta en la filosofía, en la orientación del voluntarismo, recogido a través del Perú antiguo, la tradición hidráulica, la tradición vial, la ayuda mutua, la tradición planificadora, sustentan lo que el arquitecto Fernando Belaúnde Terry le llamó la conquista del Perú por los peruanos. Y eso es bueno que lo sepamos. Porque eso recogemos del Perú antiguo para hacer hoy un gobierno que sea eficiente y eficaz. Pero todo esto, fíjense, el arquitecto Fernando Belaúnde Terry también trajo magistralmente del Perú antiguo algo que hoy hace falta, que son los principios éticos y valores. Él trajo la trilogía andina que decía no seas ocioso, no seas ladrón y no seas mentiroso. ¿Ustedes qué creen? ¿Cómo están ahora la política actual en nuestro país? ¿Hace falta eso? Hoy, cada día cobra vida, más aún todavía, el gran ejemplo de dos hombres ilustres, de los mejores presidentes que tuvo el Perú, que fueron el arquitecto Fernando Belaúnde Terry y el doctor Valentín Paniagua Corazán. Hoy ellos cobran vida a través de su ejemplo, a través de su entrega. Cuando vemos a expresidentes que están procesados, que están enjuiciados, que están presos,
Y ahí cobra la vida de Acción Popular. En esta noche yo he escuchado con mucha atención, como reitero, a cada uno de ustedes. Y fíjense que dicen, ¿qué nos falta? ¿Quién creen ustedes que nos falta para que el partido vuelva a despertar como antes? Lo único que nos falta es una palabra que tiene dos letras. Una palabra que tiene dos letras. Y que aquellos que tenemos la oportunidad de leer la Biblia, Mateo decía lo siguiente: hay una semilla pequeñita, tan pequeñita, que es la semilla de la mostaza. Y esa, así como esa semilla de la mostaza, es la fe. Y esa fe hace que nosotros movamos montañas. Hemos perdido la fe, por lo menos. Lo único que nos falta a nosotros es recuperar esa fe. Yo cuando llegué al Congreso de la República, hice una campaña muy parecida al arquitecto Fernando Belaúnde Terry en mi región de Cajamarca, donde por supuesto a nivel nacional siempre hay una danza de millones, siempre hay una danza de millones de soles. Entonces yo hice una campaña parecida al 56, sin matones, sin millones y sin camiones. Claro, les soy sincero, desgasté varios zapatos. Recuerdo que un amigo me regaló 6. No sé si eran de mala fabricación o estaban pasados, pero los borseguíes me duraron un mes porque caminé por todos los cerros de Cajamarca y se malograron en una semana. Un mes, perdón. Cuando no tenemos dinero ni los recursos necesarios, tenemos que utilizar dos tesoros grandes que Dios nos ha dado a todos los peruanos y a todas las personas en general, que es la inteligencia y lo que es los buenos sentimientos. Si nosotros somos capaces de combinar la inteligencia con los sentimientos, vamos a obtener la sabiduría. Y esa sabiduría nos va a hacer que caminemos con mucha tranquilidad, con mucho orgullo y sobre todo con seguridad. Entonces, para legionarios es importante que recuperemos la fe. Pero alguien acá me dirá, seguro, decir, pero ¿cómo recupero la fe? La fe no cae como una lluvia, no es algo mágico. La fe se hace con trabajo. ¿Ustedes pueden cosechar sin sembrar? Pues no, vamos a cosechar sin sembrar. A no ser que vayas al mercado y compres ya tu kilo de manzanas, come sin sembrar, pero no podemos cosechar sin sembrar. ¿Qué significa eso? Tenemos que hacer un trabajo planificado. Yo les felicito, ¿verdad?, a los tres secretarios provinciales por su preocupación por el partido y que entiendo que ellos ya están empezando un trabajo planificado. Yo cuando dicto clases en la universidad, yo les digo a mis alumnos, ¿cómo se come un elefante? ¿Cómo comes un elefante? Con las manos. ¿Y por dónde empiezas? ¿Por la cola o por la trompa? ¿Cómo comes el elefante? Estás pensando, tú te dices que estás pensando. Pero si es un banquete granado. O te vas al restaurante de Guaral y lo pones así al elefante con el elefante. ¿Cómo se come un elefante? Correligionarios, el elefante se come a pedacitos, porque si no se atora. ¿Cuál es el elefante nuestro? Los que quieran ser congresistas, el elefante es eso. Los que quieran ser alcaldes, ese va a ser su elefante. ¿Y cómo hacemos eso? Ese elefante lo trabajamos desde ahora, pedacitos,
¿Saben cuánto se gasta mucha plata en una campaña? Aquellos, como dijo nuestro secretario Elvis, aquellos cuando vienen de manera improvisada a una campaña. Es decir, que se presenta, la elección es en octubre. Recién se nos ocurre ser candidatos en agosto. ¿Qué van a hacer en agosto hasta octubre? En primer lugar, no van a tener ni su propia lista de regidores. No van a tener el soporte que les daría para ser alcalde provincial, que es entender los candidatos distritales. El que va a la región no va a tener el soporte de tener sus candidatos provinciales, distritales, y sus consejeros y su regidor. Quedan dos caminos bajo esa circunstancia. Si tienes un bolsillo de payaso, ¿cómo es un bolsillo de payaso? Se ve el rojo, tú has dicho ahí. El bolsillo de payaso es grande. Entonces, en dos meses puedes meterte a una campaña agresiva comprando candidatos, comprando votos, pero eso, ¿tenemos somos los de Acción Popular? No. Por lo tanto, nos queda aplicar lo que dice la ideología del partido. ¿Cuál es? Planificar. Y otra cosa muy importante, correligionarios, que lo que estamos acá en política y en general, todos tenemos sueños y aspiraciones e ideales. No se avergüence. A veces en el partido, yo leo críticas, discúlpeme, ahí en el Facebook, críticas absurdas. La verdad que yo no las entiendo. Por ejemplo, pueden decir, Elvis Jara y Antonio y Alfredo y Jorge, como dirigentes, han convocado esa reunión porque seguro que quieren ser alcaldes o porque seguro quieren ser congresistas. Y no puede ser. Oiga, ¿qué comentario para más absurdo? Cuando eso debería de hacerse permanentemente y alegrarnos que tengan aspiraciones. Y todos nosotros los que estamos aquí presentes debemos de tener aspiraciones. No tienen por qué avergonzarse. Y por supuesto, no todas las aspiraciones van a ser iguales. Porque no todos somos cortados con la misma tijera. No todos hemos sido fabricados en serie. Tenemos cerebros y aspiraciones y sueños y sentimientos diferentes. Acá habrá alguien, o alguien, muchos, que quieran ser congresistas, que quieran ser regidores, que quieran ser consejeros, que quieran ser alcaldes, que quieran ser presidente regional, pues en buena hora. Pero eso sí, ¿cuál es la recomendación o la sugerencia básica fundamental? El hecho de que yo quiera ser congresista no significa que yo me echo a mi cama y espero que ya llegue el 2016 y por arte de magia yo ya salgo elegido congresista. No, se tiene que empezar a caminar. ¿Cuántas provincias tiene Lima Provincias? 9. Tenemos una región de Lima bastante interesante, porque te vas hasta Yauyos, te vas hasta la frontera con Junín, por Umbilca, por Huancaya, por Nohuaná hacia arriba, hacia Cañete, por Guaruchiri, otro lado, Ollón, la parte de aquí por Sayán hacia arriba, hacia Churín. Cajatambo, Yauyo, entonces es increíblemente grande. ¿Cuántos congresistas tiene Lima Provincias? 4. ¿Cuál debería ser lo lógico y lo inteligente? Por ejemplo, un candidato debería de ser de Cañete o Arauchirí, esa zona. Otros candidatos de la zona de aquí de Huaral, de Huacho, Barranco, y decir distribuirse de manera inteligente. Eso debemos actuar estratégicamente. Porque fíjense que hay una equivocación cuando se dice, para ser congresista
hay tres variables que debemos de manejar. Es bueno que sepamos eso. La primera variable, que el partido pase la valla electoral. Segunda variable, que el partido alcance la cifra repartidora, es decir, tener la votación propia de la región. Y la tercera variable, recién es el voto preferencial. Recién es el voto preferencial. La tercera variable. Pero, ¿qué es lo que piensan muchos equivocadamente? ¿En qué trabajan? Trabajan única y exclusivamente en su voto preferencial. Hay experiencias a nivel nacional que, fíjense que, aunque les parezca mentira, nos dejan grandes enseñanzas. Hay gente que han sacado una alta votación preferencial, pero no han llegado al Congreso. Incluso le han ganado por el voto preferencial a otros congresistas que han llegado al Congreso. Pero no les vale, porque simplemente no alcanzaron las cifras repartidoras. ¿Por qué les comento esto? Les comento esto porque Renato Godoy me ha traído acá la lista de los nombres que yo manejé, que yo dije. Tengo que decir nombres. Y también Elvis ha dicho, ¿quién va a ser la locomotora? Pero el tema está de que no solamente se requiere de que tengamos un buen candidato presidencial, sino que también se requiere que tengamos buenos candidatos al Congreso. Porque el arrastre no siempre funciona. Yo, disculpen que me ponga como ejemplo en Cajamarca. En Cajamarca somos 6 congresistas, de las cuales la conformación entró de la siguiente manera. 3 congresistas metió el fujimorismo. 2 congresistas metió Gana Perú. Y 1 congresista metió la alianza, la alianza Perú Posible. Entonces, ¿qué significó eso? Que el voto congresal, primero quedó Fujimori, segundo Humala y tercero la lista de Alejandro Toledo, es decir, Perú Posible, la alianza Perú Posible. Pero en la presidencial, ¿cómo se quedó? Primero Humala, segundo Keiko, tercero PPK y cuarto Toledo. Entonces, si la lista parlamentaria no hubiera tenido la consistencia, como que pasó aquí en Lima Provincias, no tuvo consistencia la lista parlamentaria, por eso la Alianza Perú Posible no metió ningún congresista. Entonces, el trabajo tiene que ser en todo nivel. Tener un buen candidato a la presidencia y tener una plancha presidencial y tener lo que es una buena lista parlamentaria. Ahora, ¿qué es lo que ocurre a otras cosas? Ocurre de que la sumatoria de votos para el partido tiene que poner, por supuesto, la plancha presidencial, es decir, de arriba hacia abajo, pero también es importante de abajo hacia arriba. Por ejemplo, el candidato a la plancha presidencial pasará por Barranca, pero pasa. Pero ¿quién hace la campaña en Barranca? El candidato al Congreso. Él es el que se preocupa de personeros, el que se preocupa de hacer la campaña. Por lo tanto, en marketing se conoce eso como la estrategia del push-pull. Es decir, jalas y presionas. Por eso hay que manejarnos, como acá se ha dicho, con mucha inteligencia. Otro tema que debemos de hacer permanentemente es posicionar el partido en Barranca, en Huaral, en Huacho y en todo el Perú. ¿Pero cómo lo vamos a posicionar? Algo que aquí lo han dicho. Mire, yo no lo estoy diciendo, ustedes ya lo dijeron. ¿Cuál es? Difundir las obras del partido que tenemos en Barranca, y en Huacho, en Huaral y en todo el Perú. Y si ustedes analizan la historia de cada sitio, de cada lugar, van a encontrar que somos uno de los partidos que más ha hecho en cada jurisdicción. Y por supuesto, aquí tenemos que contar al gobierno nacional, las cortes que existieron en su momento y también los alcaldes y municipios que hemos tenido.
y la acción de los nuestros congresistas que también hicieron en su momento, los diputados de ese entonces. Eso tenemos que difundirlo, hacer un inventario. Pero otro tema que también debemos estar metiéndonos permanentemente para salir adelante es que ustedes tienen que formar su consejo de plan de gobierno. ¿Para qué el consejo de plan de gobierno? Para estar permanentemente analizando la problemática de Barranca, de Huaral, de Huacho, de su respectiva jurisdicción. Y por supuesto que el secretario departamental tiene que hacer su consejo departamental de plan de gobierno para que analice toda la región. ¿Cuál es la problemática de Barranca? Seguridad ciudadana, por ejemplo. Agricultura. El tema del manejo del mar. Permanentemente tenemos que pensar la problemática, estudiándola para convertirla en un plan de gobierno en propuestas concretas y claras. ¿Eso quién lo hace? ¿Los dirigentes nacionales? Un equipo de... Pero de cada zona. Entonces es ahí que tenemos que ver. Otra cosa, difundimos nuestras obras que hemos hecho. Vemos el plan de gobierno para hacer propuestas. Pero hay otro tema que tampoco debemos descuidar. Es que tenemos que estar permanentemente emitiendo pronunciamientos políticos de lo que ocurre en nuestra provincia y en nuestra región. Si nosotros vamos a una campaña luego y no hemos hecho nada de esto, ¿qué te van a decir? Oye, ¿vienes a la campaña, vienes a pedir votos nada más, cuando no te hemos visto anteriormente? Eso es lo que tenemos que hacer. Una campaña con bastante inteligencia. Y en lo que se refiere a la parte interna, estamos proponiendo que se haga lo que es la reforma del estatuto, como ya me explicó Rafael. Hay un objetivo fundamental. ¿Saben cuál debe ser el motivo fundamental de todos nosotros? Democratizar el partido. Hacer, por ejemplo, que nuestros candidatos al Congreso y a la plancha presidencial sean elegidos a través de un militante, un voto. Universal. Incluso yo estoy proponiendo que esa elección debería de ser llevada a cabo, no supervisada solamente, sino llevada a cabo por la ONU. ¿Para qué? Para evitar problemas que podemos tener con nuestras competencias electorales. Porque es lógico. Va a haber problemas porque somos un partido precario y en general no solamente nosotros. No tenemos dinero para mantener un comité electoral de manera permanente. Y en lo que se refiere a lo que...